Los dulces típicos son el claro ejemplo de cómo se dio el mestizaje, cómo es que las culturas prehispánicas y sus ingredientes se mezclan con los ingredientes europeos, principalmente los españoles y desde luego que también los mulatos. Vamos a conocer ahora sobre las obleas de colores, esas obleas llamadas aquí en la Ciudad de México pepitorias, pero ese mismo nombre también se ocupa en otro postre, en otro dulce, principalmente en Oaxaca y en el sur de nuestro país, pero vamos a ir principalmente a conocer sobre el dulce de las pepitorias, que son esas obleas que las une un dulce muy especial y que las corona un grupo de pepitas. Vamos a conocer sobre este dulce típico que se puede disfrutar y que lo podemos ver muy a menudo en las fiestas patrias. Las pepitorias son originarias de Colima y Zacatecas, están hechas con amaranto, chía, ajonjolí o piñón en lugar de pepitas de calabaza y con chocolate o miel de abeja en lugar de piloncillo. La pepitoria que más se oferta en el centro del país está hecha con una oblea de harina de trigo o arroz doblada. En su interior lleva piloncillo y en la orilla pepitas de calabaza pegadas con este mismo caramelo, de ahí su nombre. Las obleas se tiñen con pintura vegetal y hay de todos los colores del arco iris: rojas, naranjas, amarillas, verdes, azules, añil, violetas e incluso blancas. Al norte del estado de Veracruz, la pepitoria es un dulce con piloncillo y ajonjolí tostado, más parecido a las palanquetas. Esta mezcla se vierte caliente en hojas de maíz seco hasta enfriarse y también la llaman ajonjolitoria. En Actopan, Hidalgo, se elabora con pepitas de calabaza peladas y tostadas y se mezclan con miel caramelizada y azúcar. ¿Tienes experiencia o te gustaría ser coach? Esta es tu oportunidad para capacitarte o solo evaluarte para fines de certificación. En el Centro de Evaluación y Capacitación, Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, Asociación Civil, avalado por la Entidad de Certificación y Evaluación, 4C Consultoría, Asociación Civil. Este estándar es para ti que deseas brindar servicios de coaching o desempeñarte como coach, preparando las sesiones, facilitando las sesiones al usuario y evaluando los resultados de la sesión, con base en los estándares de competencia que ofrece la Red Conocer, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Contáctanos y saca una cita para aclarar todas tus dudas. México Legendario, la puerta a la cultura.